Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias a los que ya pusieron su nombre completo, los que todavía no, porfa, agreguémoslo. Y les recuerdo también que la presentación está siendo grabada. Buenas noches, Gloria. Bienvenida. ¿Cómo que es? Buenas noches, Jessica, bienvenida. Vamos dando un poquito de tiempo a sus compañeros para que se vayan incorporando. Les vamos a mandar el recordatorio que ya estamos por acá. Buenas noches, don Gustavo, bienvenido. Recordemos que debemos ir activando nuestras camaritas, poner el nombre que corresponde y esperar a los compañeros. No, creo que vamos a esperar muchos. Unos 3 minutos mientras se van incorporando y luego iniciamos. Buenas noches, también. Bien, Alison Escobar, por favor, póngame su nombre completo. ¿Aló? También el número de teléfono que está ahí, porfa, póngame su nombre completo. Si no, no le va a aparecer reporte de INSAFOR. Bravo. ¿Se oye? En el teléfono debe ponerlo ahí en el nombre. Acá en le voy a compartir la pantalla. Acá mire dónde está su nombre. Aquí usted le da en los 3 puntitos y le dice cambiar nombre. Y ahí pone su nombre completo, por favor.
¿Descargamos los archivos para la sesión de hoy? Gracias, don Gustavo, por contestarme. Morelia, por favor, ponga su nombre completo. Don José, ya se lo cambié, ¿ok? Buenas noches, gracias, Morelia. Don José, ya le cambié yo el nombre, ¿ok? Bien, en lo que esperamos a los compañeros, veamos rapidito. La sesión pasada teníamos este pequeño ejercicio. Donde deberíamos obtener el valor máximo, el mínimo y el total por alumnos. Entonces, solo para que nos quede ahí claro, vamos a resolverlo. El valor máximo, ¿verdad? Con la función max. ¿De quién? Ah, de las notas. Vamos a seleccionarlas y nota que el valor máximo es 9.50. Luego, el valor mínimo es 5. El total de alumnos, recuerde que para este ocupamos contar y debe ser un rango de celdas que tengan valores numéricos, ¿sí? Y por último, el promedio, ¿verdad? Siempre con este rango de celdas. Y listo. Esos eran los resultados que le tenían que dar. Ok, entonces queda ahí registrado. Gracias a los que me han compartido el archivo. Y hoy vamos a trabajar con la sesión 2. Primero vamos a la parte teórica. Bien, 8 y 5. Vamos a empezar. Bien, ¿cuál es la agenda para este día? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido y objetivo de la sesión, desarrollo de la sesión y el cierre, ¿verdad? Al igual que el día de ayer. Sesión 2. ¿Cuál es el contenido o qué es lo que vamos a ver ahora? Nuestra sesión 2 contiene función sí, que es una función lógica, verdadero o falso. ¿Y qué vamos a ver de ella? Su sintaxis la vamos a utilizar como prueba lógica y también la vamos a utilizar como un valor de regreso. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien hablaba? ¿No? Ok, continuamos entonces. Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces para la sesión de hoy? Que al finalizar la sesión, los participantes sean capaces de implementar el uso de la función sí, su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, como siempre, vamos a ver primero un pequeño concepto sobre el tema de hoy. En este caso, la función sí. La función sí es parte de un grupo de funciones lógicas que nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. También, esta es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Luego, esta función evaluará como máxima una prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones.
Entonces, si nosotros vemos el esquema que tenemos ahí en la presentación, dice, todo parte de una prueba lógica. Si ese valor es verdadero, se realiza una acción. Y si el valor es falso, realiza otra. Entonces, para ver si nos vamos entendiendo, voy a hacerle una pregunta y usted me contesta levantando la manita. Es como que vamos a hacer un conteo. Entonces, la prueba lógica va a ser la condición que yo le voy a dar y la acción a realizar es, si usted cumple la condición, levantar la mano. ¿Ok? Entonces, si le digo yo, levante la mano, los que tengan cámara encendida, ¿quiénes me van a levantar la mano? Muy bien, Patricia, gracias. ¿Quién más me va a levantar la mano? Nuevamente, la pregunta, no es la pregunta, es la condicionante. Levante la mano. ¿Quién tiene la cámara encendida? Levante la mano solo el que tiene cámara encendida. ¿Ok? Nada más. Sí, la condición es que usted tenga la cámara encendida. La acción es levantar la mano. ¿Ok? Bajemos la manita. Y ahora digo yo, levante la mano el que tenga una imagen de perfil. Solo el que tenga la imagen de perfil. Muy bien, Mercedes. Muy bien, don Gustavo. Marvin, Katherine, Ingrid, muy bien. Entonces, acá yo le estoy dando una condición para que usted realice una acción, ¿ok? Si nosotros, para poner la manito, mire, Jessica, acá en las herramientas de Zoom, donde dice más, dice reacciones. Busque reacciones, le da un clic y ahí dice levantar la mano. O puede venir acá a los tres puntitos y quiero ver, no, en este caso no aparece. Me imagino que es por lo mismo que yo soy el anfitrión, pero así es como se levanta la manita. Ah, en el caso, sí es cierto, la barrita esta puede estar arriba o abajo. En mi caso ahorita la tengo arriba, por eso le decía arriba, pero sí es abajo. Ok, bajé la manita y ahora vengo y digo yo, ok, va a levantar la mano únicamente aquella persona que utiliza lentes. Ok. Solo los que utilizamos lentes. Muy bien, Marvin. Jessica, no le veo los lentes. Hay dos Jessicas. Ok, María José, muy bien. Katherine, don Oscar, perfecto. Entonces, no sé si me voy dando a entender. Ya pueden bajar la mano con este tema, con este concepto. Si la condición o la prueba lógica es verdadera, realizo la acción. Si no, realizaría otra, ¿ok? Pero todo esto va a depender de las condiciones que nosotros estemos manejando. Denme un segundo que dice alguien que no puede entrar. A ver, reinicie su equipo y prueba de nuevo. Bien, entonces ahora, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, antes de decirles cuál es la sintaxis, cuéntenme ustedes si han escuchado anteriormente esta palabra, sintaxis, y si ya la he escuchado, ¿a qué hace referencia? Ojo, no precisamente haberla escuchado en Excel, pudo haberla escuchado en cualquier otra parte.
Nadie. Veamos. Exacto, Marvin. Es como se ordena en el caso que usted lo menciona, es como en el lenguaje, ¿verdad? Que nos decía la sintaxis de la oración, donde iba el sujeto, el verbo, el predicado y todo lo demás, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de Excel, nos referimos a la estructura de la función, ¿sí? A cómo está desarrollada para su uso. Entonces, si la sintaxis es la correcta escritura de la oración, en las funciones de Excel es el orden correcto para su uso. Entonces, ¿qué es lo que incluye la función sí? Primero, el igual, que es muy importante siempre ponerlo. Luego, el nombre de la función, que en este caso es sí. Seguido va la prueba lógica y como dice acá, es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es falso o verdadero. ¿Okay? Si el resultado es verdadero, o sea, si al realizar esta prueba el valor da sí verdadero, este es el valor que se devolverá en caso que el resultado de la prueba sea verdadero. ¿Y qué pasa si valor sí falso? Este es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. ¿Ok? Ahora, para trabajar estas funciones lógicas, o en este caso la función sí, y crear una prueba lógica, nosotros vamos a hacer uso de los operadores de comparación. ¿Y cuáles son esos operadores? Igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual y diferente de. Vamos a ver qué acción ejecuta y vamos a ver los resultados. Por ejemplo, si yo le digo, le hago la pregunta, y si quiero que me contesten, por favor. ¿Sí? Quiero, si yo le digo, 9 es igual a 9, ¿qué me va a contestar usted? Ese es igual. Verdadero. Es igual, ¿verdad? Verdadero, perfecto. Y si yo le pregunto, 8 es mayor que 4, ¿qué me va a contestar? ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero, ¿verdad? Que 8 es mayor que 4. Ahora, 6 es menor de 20. Verdadero también. Verdadero. Ajá, exacto. Y si yo le digo 6 es igual a 20, Es falso. Falso. ¿Verdad? Y si yo le digo 19.999999, hasta donde quiera, es igual que 20. Es falso. ¿Verdad? Falso. Falso. Porque no ha terminado de llegar al 20. Ahora, 6 es menor o igual que 2. Falso. 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 Muy bien. Ahora, 8 es diferente de 4. Es verdadero. verdadero. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la idea con el operador o con la función sí. Tener esas condiciones y basado en el resultado, presentar una respuesta, ¿ok? Vamos a ver el desarrollo. Si no ha descargado el archivo, ahorita lo puede hacer mientras yo paso la asistencia, ¿ok? Vaya viéndolo ahí. Práctica, sesión 2. ¿Aún has visto la cocina? Lo sé, tienes suerte. Sí, solo son un par de detalles. Sí, están alistados. Hola, Javier. Hola. Mi amiga Kate. Hola. Hola. ¿Es él? Sí, es él. Oh, es hermoso, ¿no? Linda nevera. Pero no hay barras. No, está picante. Está bien. Faltan detalles.
La estufa es azul rosa, no puedo esperar a cocinar en ella. ¿Es azul? No sé, está triste. Debo poner un queso. Uy, se me perdió la lista. Y poner algo de color aquí. Ya logramos descargar. Se verá hermoso. El archivo. Hola, ¿con ese sujeto? Sí. Parece inofensivo. Cierto. Como una mariposa. Sé amable. Lo siento. Oh, ¿te llegó un mensaje esta mañana con los números? Sí, la meta de las este... Lo sé, y sin contar a los que más le iba a preguntar antes de continuar. Hola, que todos en su firma comprarán entradas. Lo sé por compensar. ¿Te este... con el tema de ayer quedamos bien, ¿verdad? Ayer empezamos a ver un poquito de guapo y apuesto marido que oye, todo está bien de la función, sí, pero hoy lo vamos a hacer más detalladito, ¿ok? Sí, lo siento, vamos a despegar. Recuerde activar su cámara. Ah, por cierto, entraron, hicieron el laboratorio de la sesión 1. Por alguna razón no recibimos una plataforma. Si se fija, son unas 2-3 preguntitas nomás, a lo mucho 5, relacionadas al tema que se está desarrollando. Veamos, William Arévalo. Buenas noches, adiós. Presente. Muy bien. Rosa Morelia. Presente. Muy bien. Catherine Eleisa. Lacey, perdón. Presente. Ok, ya la vi, Catherine. Quiero ver, me escribí en el chat. Ok. Si no ha hecho el laboratorio, no se preocupe, lo puede hacer el día de hoy. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. José Emmanuel. José. Dijo que ya había podido entrar. A ver qué pasó. Alison Escobar. Ahí está José Manuel y Alison. Gracias. Gustavo Adolfo. No. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Muy bien. María José Durán. Presente. Listo, gracias. Jessica Carol. Presente. Muy bien. Patricia Yanira. Presente. Listo. Madeline Alexandre. Presente. Perfecto, gracias. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Catherine Abigail. Catherine Abigail, ¿no? Ok. Mercedes Beatriz. Presente y sí hice la tarea. Ok, perfecto, gracias. Y Oscar Edgardo. Presente. Listo. Muchas gracias. Veamos, nadie más escribió. Ya no. Entonces, un último llamado por si acaso. Gustavo Adolfo. Presente, no sé si me escuchan. Ah, ya ve que ahí está. Gracias. Sí. Y Catherine Abigail. Estaba buscando la caja. Ok, entonces. La caja no está aquí. Pasemos pues a lo que corresponde. Muy bien, entonces. Les comentaba
que en la clase pasada pues, habíamos visto algo en la función, sí, pero sí, como que a la carrerita, hoy nos vamos a entretener más. Tenemos acá, estamos en la hoja ejemplo. Y tengo una tablita donde está el nombre, la calificación, y yo quiero saber el resultado. El resultado dice que es aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Caso contrario, es reprobado. Entonces, vamos a hacer una función con el asistente y luego lo vamos a hacer directo en la celda. Entonces, nos vamos a ubicar acá en la C2. Luego, vamos a ir a la ficha fórmulas. Y acá vamos a las pruebas lógicas, funciones lógicas. Y vamos a marcar la que dice sí. La encontramos. Damos clic. Debe cargarle esta ventana. ¿Sí? ¿Ya llegamos a este punto? Sí. Perfecto. Entonces ve acá. Sí. La prueba lógica. Gracias. Una consulta. Dígame. Y eso lo puedo ir haciendo manual. Tengo que hacer algo en mi casa. ¿En la celda? Sí. Sí. Como les dije antes, primero lo vamos a hacer así y después lo vamos a hacer directo en la celda. Ah, ok, ok. Uh-huh. Bueno, gracias. Vaya. Que les voy a enseñar de las dos formas y luego usted decide cuál es la mejor para trabajar. La prueba lógica dice que la calificación debe ser. Ay, ya no. Quito para abajo. Debe ser mayor o igual que 60. Ok. Entonces, regresando acá, le pongo B2, que es donde tengo la calificación. Pongo el signo mayor y el signo igual. Y el valor con el que lo voy a comparar. Ahorita yo estoy escribiendo el valor, pero puede llegar un momento en que ese valor se encuentre en una celda. Entonces nosotros tendríamos que hacer clic en la celda, ¿ok? Pero ahorita como no está en ninguna celda, lo escribimos. Ahora, si esto es verdadero, o sea, si la calificación es mayor o igual de 60, dice la indicación que está aprobado. Entonces nosotros venimos y entre comillas ponemos aprobado. Cierro las comillas. ¿Qué comillas son esas? Las que están en el número 2 del teclado alfanumérico. ¿Sí? Y si esto es falso, será reprobado. ¿Ok? Entonces, ya les voy a mostrar la sintaxis de la función, pero primero completamos los argumentos. El primer argumento es la prueba lógica. Si esa prueba lógica me da de resultado verdadero, realizo una acción que en este caso le vamos a decir aprobado. Pero si no cumple esa condición, entonces está reprobado. Con esto listo, ya lo tenemos. Ya completamos ese cuadro. Sí, listo. Perfecto. Entonces ahí damos clic en aceptar. Y acá está mi resultado. Si vemos, muy bien. William, deme un momento porque tengo que cerrar el archivo para podérselo compartir. Pero ahorita solo, esta es la prueba lógica, mire. El valor sí verdadero.
y el valor sí falso. Voy a cerrar acá un rato para pasarle el archivo. Voy a guardar. Y es lo que estamos viendo ahorita, es esta parte. Ok. Vamos a ver. Chat. Práctica sesión 2. Ok. Vea, don William, si ya la puede abrir. Entonces, vea. Así como está en pantalla, mire, la prueba lógica es donde se hace la comparación. Valor sí verdadero, que es como dice acá, es el valor que devuelve en el caso sea verdadero. Y el valor sí falso, que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. ¿Ok? Entonces, ahora lo vamos a hacer directo en la celda. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Muy bien. Gracias por confirmarme. Entonces venimos acá y lo primero es igual. Luego el nombre de la función. Lo tenemos hasta ahí. Igual, sí, paréntesis. Así vamos a iniciar siempre la función. ¿Cuál es la prueba lógica? La calificación debe ser mayor o igual de 60. Y ojo con el separador de argumentos. Como les comentaba la sesión pasada, en mi caso los argumentos se separan por el punto y coma. Pueda que en su caso sean separados únicamente por comas. ¿Ok? Ahí solo usted debe ver lo que Excel le va mostrando y hacerlo. Entonces dice que si es mayor o igual de 60, aprobado. Y ese es mi valor, sí verdadero. Entonces yo vuelvo a poner un punto y coma para dar el valor sí falso. Y el valor sí falso es reprobado. Entre comillas, para que Excel lo pueda reconocer como carácter, tipo texto. Si no, igual nos va a dar un mensaje de error. Porque no podemos escribir texto si no va con comillas. ¿Está listo? Bien. Al presionar Enter, el resultado es aprobado. Ok. Si nos dio el resultado. Sí, aprobado. Perfecto. Si alguien no le dio, puede decirme y lo revisamos, ¿ok? Bien. Mire, como ya la función está hecha, podemos venir y copiarla, ¿ok? Y luego comparar, ah, si 38 es menos que 60, entonces está reprobado. Al igual que el 32. De ahí todos los demás, aprobados. ¿Sí lo pudo completar así? Sí. Perfecto. Veamos el siguiente ejemplo. Está aquí abajo. Dice acá. Queremos determinar si es mayor de edad o no, conociendo que a partir de los 18 años se cumple esta condición. ¿Ok? Entonces vamos a venir acá y vamos a ocupar la función sí. ¿Ok? Sí. Bueno, yo lo voy a hacer desde la celda. Así vamos a trabajarlo todos.
Hola. ¿Desde la celda o con el asistente? Sí, yo desde la celda, es más rápido. Muy bien, ah, pues sigamos. Igual desde la celda. Ah, ok, perfecto, entonces sigamos con la celda. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra prueba lógica? Si queremos saber si alguien es mayor de edad. Tiene que ser mayor que 18 años. Exacto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la edad que queremos comparar y le decimos mayor o igual que 18, ¿sí? Este es bien parecido al de arriba, punto y coma. Entonces, si es cierto, o sea, si es mayor o igual a 18, entre comillas le vamos a poner mayor. En el caso contrario, que no sea más de 18, le vamos a poner menor. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, listo. Perfecto, presionamos Enter y dice que es mayor. Podemos copiarla. Y entonces, 18 es mayor. Sí, ya es mayor de edad. 70 también. Mire, 15 es mayor. No, 15 es menor, al igual que el 16, 17, 14. Esos son menores de edad. Ok. Sí le dio el resultado. Muy bien. ¿A alguien no le ha funcionado? No, vamos bien. Yo lo estoy volviendo a hacer porque me dio todo cero. Bueno. El segundo, ¿verdad? Sí, el segundo. Ok, acá está, para que le pueda dar un vistazo y revisar. Perfecto, Gustavo. Ya está. Sí, yo me había equivocado de celda. Ah, ok, perfecto. Es lo bonito cuando podemos comparar, sabemos ahí donde fallamos. Vámonos al siguiente. Ahora, en este otro ejemplo donde dice utilizada como prueba lógica, yo quiero saber si el contenido de la celda de al lado es un número. Y que me diga sí o no. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Ok, perfecto, Marvin, Ingrid. Entonces venimos acá. Igual sí. Y el paréntesis de apertura que no debe faltar. ¿Cuál es mi prueba lógica? Mire, aquí vamos a ocupar una función que dice si, no, perdón, es número. ¿Ok? Vea. Función es número. Voy a acercar un poco acá. Vea. Voy a repetir. Ponemos igual. Si. Y paréntesis de apertura. ¿Cuál es mi prueba lógica? Ah, yo quiero saber si el valor de la A2 es número. Entonces voy a ocupar una función que así se llama. Es número. ¿Ok? ¿Quién quiere saber si es número? La A2. Cierro el paréntesis. Punto y coma. Si esto es verdadero, solo le vamos a decir sí. Si es falso, le vamos a decir
No. Ok. Entonces, repitiendo la función es número, le devuelve una condición verdadera o falsa. Entonces, por eso, cuando estamos trabajando la función sí y la utilizo, es número, si el valor es verdadero, realiza la acción, si no, realiza otra. ¿Listo? Listo. Bien, presione enter. ¿Qué resultado le dio? No, me dio a mí. No. Exacto, no. ¿Por qué cree que le dio no? Porque no es un número. Porque no es número, no, son números. Exacto, no, son letras, es texto, no es un número. Ok. Aunque ahí diga uno, me dice, pero uno es un número, es el número uno. Sí, pero si no tiene estructura numérica, no es número. Para Excel, ¿verdad? Entonces yo puedo venir acá y copio la función. Entonces mire, el 2 sí, el 3, 4 no, el 5 sí, el 6 no, 7 y 8 sí. Mire, si hay un numerito, entonces sí es número. De lo contrario, es texto y ahí no más. Ok, esa es cuando la utilizamos como prueba lógica. Ok, que solo buscamos obtener un valor falso o verdadero y darle una acción. Ok, ¿estamos listos? Sí, perfecto. Esto según cómo se ponga en mayúscula o minúscula, así es la respuesta, ¿verdad? Porque a usted le aparezca C mayúscula, pero a mí minúscula. Sí, aquí es como nosotros lo escribamos entre las comillas. Si usted, por ejemplo, le pone un espacio después de la S, así va a aparecer. ¿Ok? Así como lo escribimos, así es como lo muestra. Bien. Ahora, ¿no otra duda ahorita? ¿No? Ok, pasemos al siguiente ejemplo que dice utilizada como valor de regreso. Acá. Bien, dice, si el contenido de la celda es un valor numérico, vamos a sumar el valor de la celda de 2. Vea, en la celda de 2 tengo un número 5. De lo contrario, va a seguir diciendo no. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Gracias por traer el auto. No es nada. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Clavos? ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Te ponemos igual sí. ¿Cuál es nuestra condición? Primero vamos a verificar si es número. ¿Ok? Si esta celda es número. Ok. Entonces la condición dice que si es número, a la celda A2 le voy a sumar el valor de la D2. Sí. De lo contrario, que diga no. Ok. Repitiendo, cuando dice que da un valor de retorno, es porque obtenemos un resultado a raíz de una operación. Entonces, en este caso, elegimos que si el valor es un número, que haga la suma. De lo contrario, que solo diga no. Ahora bien, antes de copiar la función, ¿qué debemos hacer? Si yo voy a seguir ocupando la celda D2 en el resto de las funciones, ¿qué debo hacer? Fijarla con F4. Perfecto. La D2 la vamos a fijar con F4. Claro que alguien sabía lo que hacía. Equivocar. Sí,
apreté la celda, la tecla que no era. F4. Ahí está. Estamos fijando en la celda o, como le digo yo, anclando la celda o convirtiéndola en un valor absoluto o convirtiéndola en una constante. Cualquiera de los cuatro conceptos que usted quiera ocupar es correcto. Simplemente tenemos que aprender que para hacer cualquiera de esas cuatro opciones debemos presionar la tecla de función 4. Y si usted está en una laptop, por lo general para las funciones hay que presionar una teclita que tiene FN y luego la función a utilizar. ¿Ya está? Suena, ahí está. Presionamos Enter y el primer caso volví a decir que no, pero cuando copiemos la función, mire, la B ya no es un 2, sino que es un 2 más 5. ¿Ok? Igual en el caso del 7, 7 más 5. ¿Sí? Sí, me doy a entender con esta parte cuando funciona como valor de regreso. Sí. Muy bien. ¿Dudas al respecto? ¿No? Ok, no, entonces veamos el pequeño ejercicio que tenemos ahí. Perfecto, ejercicio. Vamos a desarrollarlo. Tengo mi tabla donde, como esta que está acá, que es como la de ventas, donde tengo el año, marca, color y el vendedor y su precio. ¿Sí? Para saber ¿qué descuento vamos a aplicar? Observemos que acá dice el descuento por marca, por color y por año. Y acá tenemos las condiciones. Si es marca Nissan, le vamos a hacer un 15% de descuento. Si no, solamente un 3%. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos para empezar? Su padre, Jorge Reyes, de 50 años. Sí. Muy bien. Voy a acercar un poquitito. Diciendo que su hijo Reyes. Ay, mucho. Ok. Entonces, primero, igual sí. La primera prueba lógica es que vamos a trabajar con la marca. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra prueba lógica? Preguntar si la marca que tengo en mi factura es igual a la marca que tengo en mis criterios. ¿Ok? Ahorita estamos trabajando el descuento de marca. ¿Lo tenemos ahí? Ahora, si esto es verdadero, dice que le vamos a aplicar un 15%. Entonces, observe. Selecciono el precio y ese lo multiplico por 15. ¿Ok? De lo contrario, tendría que seleccionar el precio y multiplicarlo por el descuento, que es el 3%. Y acá cerramos paréntesis. Mi nombre es Elizabeth Chase y yo esperaba poder... ¿Sí? Claro. Si en la celda B2 dice Nissan, entonces le vamos a hacer un 15% de descuento. De lo contrario, solo le haremos un 3%. ¿Está claro ahí? Consulta. Dígame. En este caso, ¿se fijarían en lo que sería la L2 después? Y no, sí, no. Se deben anclar. Sí. Y ahorita vamos a volver a hacer la función, pero desde el momento de irla creando, vamos a ir haciendo el anclaje.
Nosotros vamos a ir definiendo de una vez si se hace o no. Porque si no, acá tendríamos que ir y decir, ok, la L2 hay que anclarla, la M2 también, la N2 también. Entonces acá al hacerlo así yo siento que estamos trabajando un paso más. Pero ¿qué pasa si nosotros, vámonos ahí a la F3, le decimos igual función sin, si la B3 es igual a la L2, que vamos a anclar de una vez, ¿sí? A partir de este momento nosotros ya podemos hacer el anclaje. Una vez usted hace la referencia a la celda, puede anclar. Ahora, punto y coma. Si eso es verdadero, si en la marca dice Toyota, entonces le digo el precio por el 15% anclado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas van a ser multiplicadas por el 15% si son marca Nissan. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no, punto y coma, selecciono el precio y ese precio lo multiplicamos por el 3% que vamos a anclar de una vez? Entonces, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas, hacer primero toda la función y después ir anclando, o durante el proceso de creación hacemos el anclaje. ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, ahí podemos presionar Enter y ahora podemos copiar la función. ¿Ok? Vamos con el siguiente descuento. El siguiente descuento dice que si es color verde, le damos un 2%, sino solo un 1%. Entonces, ¿estamos listos para iniciar? ¿Estamos listos? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, ponemos acá igual. Sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Ah, ahora comparar el color con verde. ¿Ok? Si en el color dice verde, podemos darle al precio un descuento del 2% anclado. Si es falso, entonces al precio únicamente le vamos a otorgar por un 1% anclado. Listo. Mire. Si el color es verde, entonces le aplicamos un 5% de descuento y si no, un 3. No, al revés, vean. Un 2 y un 1. ¿Estamos listos? ¿Le dio de resultado cuánto? En la primera me dio 250. 250. Bien, vamos a ver. Perfecto.
250. Y si lo copiamos, mire, ahí está el resto de información. Bien, ahora lo invito a usted a que haga el último descuento, que es por año. Lo hicimos, alguien que lo quiera compartir o alguien que me ayude a realizarlo. Me va indicando y yo lo voy resolviendo. Bien, lo voy a desarrollar yo. En el primero me dio 1,250. Muy bien, vamos a ver entonces. Igual sí. ¿Alguien me quiere ayudar o lo resuelvo yo? Vamos a comprobar si es 1,250. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Que el año sea igual a 85. Ok. Si esto es verdadero, entonces el precio por el 3%. Caso contrario, será siempre el precio por el 5%. Cierro anclado, ¿verdad? Cierro mi paréntesis. Enter. Entonces, mire, sí dio 1,250. Está bien hecho. Y ahí está el resto. Compárelo. Ahora, el pago total dice que es el precio menos la suma de los descuentos entre paréntesis. Resuélvalo, por favor. Ahí en la I1 está la función. La fórmula, perdón. Bien. Si ya hizo esa parte, obtenga los valores máximos, mínimos y promedios a completar las casillas de la parte inferior. Mientras, yo le muestro acá cómo era esta parte. Dice acá, igual el precio menos y entre paréntesis ponemos F2 más G2 más H2. Cerramos paréntesis. Así nada más. Y luego copiamos la función. Si ya lo hizo, ese es el resultado que le dio. Sí, eso es. Sí, ese es. Muy bien, Madeline, Marvin, excelente. Ahora vamos al último, el valor máximo. Entonces usted le pone igual max, la función que estuvimos viendo, y esto va por cada columna, ok, igual min, recordando estas son las funciones del día de ayer, y de igual promedio,
¿De dónde lo vamos a obtener? Acá. ¿Listo? Compare, ¿verdad? Compare si los resultados son los mismos. Verifique. Ahí está, mire. Un poquito más cerca para que pueda comprobarlo. Bien, logramos hacer o completar la primera parte de eso que está sombreado. Sí, ya listo. Perfecto, perfecto, Patricia. Daisy también. Veamos, Marvin, perfecto, gracias. Y luego el último, ¿ok? Recuerden, max, min, promedio para cada una de las columnas. Listo. Perfecto, gracias. Listo. Muy bien, Patricia. Bien, los demás, ¿cómo vamos? Recuerde que si tiene dudas, pregunta, ¿verdad? La idea es solventarlas y que podamos continuar sin mayor dificultad. Ok, entonces, vea, después del desarrollo de la sesión viene el cierre y conclusiones. Va a ingresar a la plataforma y va a desarrollar laboratorio 1 y 2. Pongo el 1 y 2 por si todavía no había hecho usted el número 1. Si ya hizo el 1, genial, haga caso omiso y solo trabaja el 2. Ahora quiero ver, voy a dejar de compartir un rato y antes de finalizar la sesión, mire, 9 en punto. Solo necesito saber cuál ha sido su experiencia con la función sí. ¿Ya la había ocupado antes o es primera vez? Y si se le hace fácil, si se le hace entendible y manejable. Cuente. Hola. Sí, es hola. Entendible. Lo que requiere es un poco de práctica y paciencia para llegar a dominarla, ¿verdad? Porque sí, hay muchas ocasiones en que a base de prueba y error, podemos decir, se va manejando, porque en algunas ocasiones en la primera vez no resultan las cosas, entonces es de estar probando. Pero sí es entendible y manejable. Ok, perfecto. Oscar, quiero ver. Gloria, me confundí un poco, pero... Ah, ok, perfecto. Esa es la idea, ¿verdad? Porque a veces esta función, sí, muchos la vemos muy complicada por la parte de las condiciones y todo, pero yo creo que viendo, dígame José Manuel. No, en mi parte, pues, en mi caso, primera vez, ¿verdad? Y pues me motivó, que es algo complicado, pero si uno practica puede llegar a aprender cada función que hace esa... El sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Por ahí tengo otros ejercicios de la función. Sí, si quieren practicar, ustedes me avisan. Vamos a continuar este tema en la siguiente sesión para ver un poquito una más. Una consultita final. Dígame, don Oscar. ¿Estas sesiones quedan grabadas? Sí, al igual que ayer les compartí el enlace de YouTube. Igual se los voy a compartir. Porque solo les pido disculpas que la subí un poquito tarde, pero siempre, si yo se la mando a las 10 de la noche, usted no se preocupe en contestarme ni nada y puede ir a verlo a cualquier hora del siguiente día y todo. Lo que pasa es que si yo no se la paso a esa hora, luego se me olvida.
tengo otras cosas que hacer y todo. Entonces yo se la mando 10 de la noche, pero ya usted cualquier hora puede revisarla. ¿Ok? Patricia, ¿me iba a decir algo? Sí, solamente si tal vez en el grupo puede subir más ejercicios para que sí podamos practicar. Ah, ok, ok. Yo lo subo también. Y en la plataforma hay algunos ejercicios también relacionados al tema, aunque no soy yo la que los desarrolló. Ahí están los videos de los compañeros que usted puede revisar y hacer más práctica. Hola. Hola. Perdón. En sí. La plataforma me imagino que está también el manual. Sí, ayer les enseñé, quiero ver, rapidito para que. Es que no ha podido ingresar a la plataforma. Ok, si quiere le comparto el manual por WhatsApp para que lo tengan ahí listo por cualquier cosa. Y voy a ver si el día de mañana les puedo compartir. Si no, busco yo ahorita algún otro archivito que tenga por ahí y se los comparto. Pero ya ahorita les pongo el manual. En otro ratito les pongo el enlace de YouTube para la presentación del día de hoy. Y como les digo, hoy no se los prometo, pero mañana les podría enviar algún trabajito. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pasen feliz noche. Gracias por estar acá. Y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Dios, Gloria. Buenas noches. Feliz noche, gracias. Feliz noche, la orden. Buenas noches. Buenas noches. Bien, voy a cerrar acá la sesión ya para todos y nos vemos mañana. Chao.